Hola, hola, bienvenidos todos a una nueva transmisión. El día de ayer estuvimos jugando Resident Evil 2 y el juego me gustó mucho, está muy interesante, así que hoy día quise continuar con la transmisión. Por cierto, bienvenidos, esta es la página de Facebook Gaming de Di, de Di1721, o bien también se me están viendo en el canal de Twitch de Dihalf. No hay mucho más que comentar. Ayer iniciamos la partida con Jill y ahora vamos a continuar. Buena, Ramiro. Me alegra tenerte acá nuevamente. Hoy día continuamos más la partida. Aquí déjeme configurar bien que tengo como el teléfono viendo la transmisión para asegurarme de que esté viendo todo ok. Pero igual, bueno, no hay mucho movimiento todavía, así que. Iniciar. Historia. Ah, aquí está, continuar. Perfecto. No he jugado desde el día de ayer, así que debería continuar directamente con lo que tenía avanzado en mi partida anterior. A ver, por acá dicen. Estoy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Pues ya sé que estoy un poquito cansado por la pega igual. Pero está bien. Ya. Partimos. Antes de cualquier cosa, tengo munición, perfecto. Andaba por arriba, si no me equivoco. Uf, ¿qué fue eso? Ya, claramente no fue nada. Sí, si ahora comí algo antes de empezar a transmitir. De arriba abajo un zombie, quizá hay algo más. Como que algo me dice que quizá debería explorar un poco en el piso abajo antes de subir. ¿Qué hay acá? Más municiones, perfecto. Esto no se abre, no, parece que no. Acá algo claramente rompió esa pared. ¿Qué hay acá? Una llave. Puedo decir que es como muy creepy, por así decirlo, en la sombra de ese muñeco ahí. Los libros no habrá nada. No creo que no. Creo que ya se lo veis por allá, así que no va a llegar allá todavía. Ya voy a explorar el piso abajo antes de volver acá. Ah, no había mucho que explorar acá, ¿o sí? Ya. Ah, de hecho sí, recuerdo el vapor que estaba tapando. Ah, por acá, vuelvo. Entonces no había ninguna cosa por explorar en este piso. Ah, acá. Escucho un zombie. Ahí está. Tengo cuchillo, ¿no es cierto? Sí, tengo cuchillo. ¿Cómo era? Era así. Ya, creo que oficialmente murió. Hierba roja, buena. Pues la estábamos guardando sin mayoco para cuando tengamos hierba azul. Bueno, y vamos descubriendo, Ramiro, no te preocupes.
Pero claro, por acá no había nada. Así que la puerta por acá cabía. Ah, sí, pues, y ahí estaba el. Ya, ahí me estoy acordando. O sea, debo subir sí o sí arriba. Tengo miedo, siento de que hay algo ahí arriba. Oh, no. Muchas gracias por el follow. Como ser seguidor, la verdad, es en español. ¿Qué escuché por acá? Bueno, aquí hay una puerta. ¿Qué es eso? Estoy lleno de cosas. Ya sé que voy a hacer esto. Solo para cargar esa tabla y ver si hay alguna otra ventana. Y esa pólvora creo que puede esperar. De aquí vengo, así que tengo que avanzar más por acá. ¿Estará vivo? Creo que no. Esperemos que no. Nada por atrás. ¿Qué es esto? Buena. Tengo más espacio para llevar cosas. Perfecto. Siendo este el caso, puedo ir a buscar sí o sí la pólvora que había quedado por acá. Pero igual estoy como un poquito lleno de cosas. A ver qué me dice acá Ramiro. Sí, de hecho, recuerdo que había hartas llaves que tenían como símbolo de trébol, de espada, creo que se dice. Entonces, claro, me imagino que necesito sí o sí esas llaves específicas para abrir todas esas puertas. Aquí dice acá datos de alguien. Malditos imbéciles trajeados. Me han echado, con lo que he hecho por ellos. Pero si tiene que ser así, que así sea. Me divertiré un poco por mi cuenta mientras todo se va a la mierda. He encerrado a todos esos cerdos en una jaula de metal y he colocado C4. Tan solo tengo que detonarlo y hasta la vista, amigos. ¿Qué onda? Pero acabar tan pronto no es divertido. Así que mejor le doy a ese lunático con delirios algo que por lo que chillar de verdad. Sí, quizás le dé un juguetito y le diga, mata a quien está a tu lado y salvaré a los otros. Me pregunto qué hará. Hablas de justicia y orgullo. Pero ¿cuántas veces arremetiste contra mí, tu superior? Tú eres tan buen poli, tan bueno que debías morir. Dios, qué divertido, me hace falta música. ¿Qué clase de sociópata escribió esto? Claramente un sociópata que vamos a encontrar por acá. De hecho, ¿qué es eso? ¡Ah! Y hay una de los medallones. Perfecto. Sangre por acá. Claramente esto aún no es un buen indicio. Por acá debería haber una. Aquí hay una puerta. Escuché zombies. Mejor dicho, ellos me escucharon a mí. Al parecer acá arriba estoy seguro, pero no sé qué tanto. Hay una hierba verde, pero estoy con poco capacidad, así que ya llevémosla igual por si acaso. Ah, nada que ver, las flores. Confusión. Ahora debo volver a. Imagino que desde abajo podría volver más rápido.
No sé qué tanto la verdad, pero... Ajá, y viene un zombie. Oh, no, me quedé sin balas. Imagino que en la cabeza siempre va a ser más efectivo dispararle. Y por si acaso... Oh, no, estoy en mala posición. Ya, asumamos que está muerto. Por si acaso nomás. No quiero que se levante de nuevo. Aquí, claro, aquí está la puerta para llegar a la sala principal. Pero me pregunto si por acá estará la llave. Imagino que sí. Voy a hacer un cuchillo perfecto, pero creo que no tengo más capacidad. Así que, permiso. No se ha movido, ¿no es cierto? No. Está muerto, perfecto. No se mueven, estoy tranquilo. Me siento más tranquilo con dos cuchillos también, la verdad. Escucho un zombie, pero no sé dónde. Acá está el desgraciado. ¿Están muertos los dos? No, todavía no. Creo que ahora sí. Ya, parece que... Ya, están muertos. Puedo caminar por acá tranquilo. ¿Y esto qué? Eso creo que tengo que sacármelo sí o sí. A ver... A mí no me pregunta qué cené. No, me hice un par de sándwiches nomás. O sea, un par, igual harto, pero. Algo rápido, que igual quería tratar de partir la transmisión un poco más temprano que hoy día. O oh, no. Pero como que me toman en promedio 4 balas matarlos totalmente. Ya, perdí un cuchillo, perfecto. Ya, encontré el libro rojo. Es un objeto que debo llevar. Bueno. Deberé ponerlo en alguna parte, supongo. Ya, voy a dejar las tablas botadas. No, no puedo combinar las tablas. ¿Puedo botar ítems? No, así no, acá. Me preocupa perderlo para siempre, sí. Espérate. ¡Ah! Tuve la llave todo este tiempo. Perfecto. Ahora entiendo por qué me lo comenta Ramiro. Ah, la estatua que tenía el medallón y se pone el libro. Ya, perfecto. Te moviste. Ya creo que ahí sí. Entonces ahora... Perfecto. ¿Por acá me está llamando Marvin recién? Veamos qué nos dice. Así que Leon llegó. The rookie thought he looked familiar. You can make it to that courtyard
Second floor, east side. Okay. Thanks, Marvin. I'm on it. Y creo que ya sé lo que se viene ahora. Ah, otra estatua. Ya, perfecto. Gracias, Ramiro. Pero claro, que me decían que tenía que ir a ver a Leon. Creo que entendí bien, era por acá. Sí, porque tengo la llave para esa zona ahí. Aunque creo que necesito deshacerme un poco de objeto para no estar descartando por ahí. Imagino que habrá una caja acá, ¿o no? Qué buen apoyo, me encanta. Pero creo que por acá no tengo ninguna máquina de escribir ni caja como para guardar ítems, si no me equivoco. Sí, hay una caja. ¿Y una máquina de escribir? ¿No? ¿Esa no? Bueno. Aquí vamos a depositar. La hierba mixta. No, no, combinar no, guardar. Vamos, las tablas de madera. El libro creo que lo vamos a usar pronto. Esta llave la voy a guardar por mientras. Después vengo a buscarla nomás. Y pólvora para cuando llegue a combinar, así que ya, estamos listos. Por acá había venido, ¿no es cierto? Sí, se había venido. Ya. Vamos para arriba, parece que sí. Ahí se había máquina de escribir, perfecto. Aprovechemos de guardar. Arriba. Buena, otro spray. Imagino que con uno bastará. Ahí Cristóbal me pregunta si soy chileno. Efectivamente, soy chileno. La verdad es que nosotros los chilenos tenemos como un acento, muchas palabras como muy particulares que nos delatan muy fácilmente. Y si bien trato de hablar por lo regular, siempre, tanto en transmisiones como en la vida cotidiana, lo más neutro posible, pero los chilenismos siempre se nos escapan. Aquí había una caja fuerte, pero creo que no, no tengo cómo abrirlo todavía. ¿Y Cristóbal, tú dónde eres? ¿Chileno también? Ya. Tengo miedo. Buena, buena. De hecho, Ramiro, no te he preguntado, ¿tú de dónde eres? Muchas gracias por el like. ¿Qué fue eso? ¿Habrá sido el helicóptero? Porque hay una escena que conozco de este juego. Buena, de México. Pero claro, hay una escena que conozco de este juego que es la primera escena donde como aparece Mr. X o el Tyrant moviendo un helicóptero. Me temo que esa sea la escena que se viene ahora. Y si no sabían eso y no conocían el juego, lo siento, spoiler supongo. Ya. Se viene algo interesante supongo. Artículo de arte, la gema roja. El rubí que cautivó a Eduardo, el príncipe negro, la perla que la reina del Nilo dejó seca, y el diamante que llevó a una reina a la guillotina. Las historias sobre el atractivo de las joyas son interminables. Esta misteriosa gema roja es la última en brillar con su luz propia. Buena, muchas gracias. Gracias, Cristal, por las 15 estrellas. Pero bueno, continúo. Como las otras joyas, su origen es desconocido. Se dice que llegó a adornar el suntuoso joyero de un noble y que fue dedicada a un rey sabio. Este otoño, la piedra envuelta en leyendas será expuesta durante su subasta. Seguro que acudirán muchos entusiastas. Pero, queridos lectores, es sabio ser cautos, pues la maldad se oculta tras la belleza.
Esta joya ha transformado a nobles que amaban a sus súbditos en déspotas peores que Calígula, y las historias lo demuestran. De verdad, es precisamente la sangre que baña estas joyas la que despierta algo en el corazón de la gente. Ya, la media abuela. Ahí Cristóbal me comenta que el lunes no salga a la calle. Me temo de que tengo que ir a trabajar. Pero me consta lo que va a pasar. Y sí, viva la palta. O el aguacate, como se le conoce en México. ¿Qué es esto? ¿Una mano? Sí, una mano. Me intriga cómo va a ser el jefe acá. Pero ya, hay que ponerle la mano, supongo. A ver. Estoy seguro que había visto como, había sacado como una foto donde esto mismo. Ah, ahí está la pista. Aquí es como yo averiguo que tengo que ponerle el libro a la estatua. Bueno, yo soy de Santiago de Chile. Ya, sí, ahí agaché la pista del libro y. No, pues no quiero robarte. Ya le puse la mano y ahora quiero ponerle el libro. Ah, debía combinar los dos. Listo. Ya. ¿Qué va a pasar? Tengo miedo. Y bueno, Cristóbal, como te decía, yo soy de Santiago de Chile. ¿Tú de dónde eres? Claramente no es de región. Habrá que ver lo que pasa, pero claramente van a ser días complicados acá en Chile. Así que por eso estamos con estas transmisiones, para distraernos un poco de toda la situación, supongo. De Puerto Varas, buena. Ya. Deséame suerte. Imagino que por acá estaba León, ¿no? Espérate, ¿tengo espacio en los ítems? Sí, tengo espacio para llevarme esa tabla. Muchas gracias, Cristóbal. Aquí necesito una. ¿El cetro? Ah, ya. No, ya, no tengo cómo abrir esa puerta todavía. Así que vamos de a poco, despacio. Y hay una puerta. Lo sabía, el helicóptero. ¿Qué hay acá? ¿Y por acá estará León? Sí, acá está. Oh, no. Leon, we really gotta stop meeting like this. Are you all right? Police chopper just came out of nowhere. Yeah, I'm fine. Algo malo va a pasar, ¿no es cierto? Estoy seguro que sí. No, you don't. It's good to see your face, though. How are you holding up? I'm hanging in there. Hell of a night, huh? Yeah. You find your brother? I did actually. He's... Igual era el mal momento para empezar a ponerse a conversar. Just when you think it can't get any worse. Leon, you should get going.
worry about me. Just get yourself to safety. No, Leon. Pero no puedes saltar la baranda, como que igual se ve escalable. O sea, fue a ver a Leon solo para eso. Ya, esto se ve útil. Marvin? Marvin, ¿estás ahí? Puedo utilizar tablas acá, ¿no? Quiero sellar esto, ¿puedo? No, creo que no puedo. Buena, buena. ¿Qué hay acá? ¿Munición? ¿Dónde? Buenísimo. Ya, ahora sí, por acá. Creo que aquí ya estuve una vez. Ahora tengo que ir a ver a Marvin, me imagino. El cual claramente no se encuentra bien. A ver, por acá. ¿Por qué se me va para arriba la cámara? Creo que es problema con mi control, en todo caso. Ah, aquí me están dando una pista de que debo examinar el bastón. Muchas gracias, súper buena, buen detalle. Escucho un zombie, hecho. Ahí estás. No, pero la palanca se me está yendo hacia arriba por la... ¡Ah! Escucho un zombie. Me voy atrás mío, por suerte. Ahora será atrás mío. Creo que me voy. Te echaré de menos cuchillo. ¡No! Me morí. ¿Sobreviví? Sí, sobreviví. ¿Dónde estamos acá? Acá. ¡Ah! ¡No, de nuevo no! Me di la vuelta, me di la vuelta, ¿por qué? Ya. Aquí claramente estoy fracasando inútilmente, lo siento mucho. Igual Claire aguanta hartos ataques. Como que me di por muerto hace hartas mordidas atrás. Aquí necesitaba un fusil, que claramente todavía no tengo. Oye, entonces no puedo pasar por acá. ¿Por dónde voy a llegar? Claramente el fusil debe estar por acá, entonces ya, así que matar a estos dos menes. El problema es que no tengo cuchillo. Ya siento que él los empezó a matar desde el principio. Él tiene mi cuchillo. ¿Me lo puede devolver? Sí, lo tengo. Ahora sí voy a ver en los comentarios que... Mi mascarilla, la dejé en la oficina. Creo que nunca había entrado. Pero escuché un zombie. ¿Qué es eso? Ah. Ah, munición. Muchas gracias. Me gustaría tener un arma con mayor capacidad de munición, eso sí.
Seguías vivo. Se me fue una bala de mano. Por si acaso. Quiero que partí el cuchillo. Como que nada más se rompe, así que no me preocuparlo. Ya, pero claramente hacia acá no puedo venir. Así que gasté una gran cantidad de balas en vano. Ya tenemos que volver a donde venía. Para explorar un poco más por allá. Esa es la puerta. Ah, y acá está claramente cerrado, así que... El cuarto del vigilante. ¿Qué es eso? Ah, una máquina expendedora. Que si bien el hecho de que esté todo tan oscuro acá, como que da todo el ambiente... Ah, puedo usar esto, perfecto. Igual se ve súper poco. Mi nombre es... O sea, no es Dee, claramente. ¿O no? Ah, ya. Un poco más seguro por acá. No, mi nombre es Rodrigo. Pero... Ah. Ajá. Voy a tener cuidado porque de verdad como que el control de pronto le da por irse para arriba. Y es como una pelea constante hacer que baje. No, estoy fallando inútilmente. Ya, cuchillo, fuiste bueno, te recordaré. Deja ir arriba, no. A ver qué sí, o si revisar el tema del control. Me está perjudicando demasiado que se vaya hacia arriba. Suena como excusa, ¿eh? Pero... Bueno, sí, técnicamente buena excusa, pero... Insisto. Como que muy de la nada se va hacia arriba esto. Y... Por lo que veo en mi control me estoy muriendo. Una granada cegadora. ¿Puedo enseguizar a los zombies? No, sabes que ahí el tema en Santiago igual está complicado. De hecho, es... Lo que es transporte público está como complicado, se nota como un ambiente como complicado en las calles y hay muchas comunas donde en verdad son sitios de conflicto. Así que si bien posiblemente le pongan un poco de lo suyo a las noticias, si igual está como delicada la situación acá en general en Santiago, imagino que en todo el país en general. Y aquí Ramiro me comenta más que nada que se acuerda hasta acá nomás y que tengo que usar el ítem que me dio el bastón para ponerlo en una caja y me va a dar otra cosa. Perfecto. Vi un cuchillo, vi un cuchillo, vi un cuchillo, ¿no? ¡Ah! La manivela, perfecto. Ah, es un componente eléctrico. ¡Ah! Es para abrir la puerta. Ya, perfecto. Me estoy quedando sin espacio para los ítems. No he utilizado la hierba que está ahí todavía, porque estoy esperando que aparezca otra hierba para curarme más.
Al parecer me podría haber evitado todos los otros zombies solamente pasando por acá. Ya avancemos, ¿no? Imagino que después podría pasar a buscar acá lo que quedó pendiente. Oh, wait, no conseguí el componente eléctrico, ¿no es cierto? Ya, ok, usemos la hierba verde. Ya estoy un poco mejor. Pero acá está. No, la llave no. Y ahora sí, nos vamos tranquilos. Escucho un zombie, sí. Ahí había una hierba. No, no hay hierba. Ya, perfecto. A ver qué vamos a hacer. Yo creo que necesito tener claramente algo para curarme. Esto lo voy a hacer cuando lo necesite. La pólvora también la voy a guardar. Ya voy a andar con esto por ahora. Marvin está muerto, ¿no es cierto? No, sigue vivo. Ah, no sé qué viene, porque todos saben lo que viene menos yo. Ya, pero voy a grabar sí o sí. Y ahora. Ahora tengo que ir, si no me equivoco, al piso arriba. No, no era biblioteca, era. Depósito de seguridad, no, todavía no tengo. Ah, por acá puedo ver lo que necesito. Ya, acá debo poner la válvula. Tengo que subir entonces arriba. Perfecto. Viene con la válvula, ¿no? Sí, ando con la válvula. Por si acaso. Esto creo que nunca me lo llevé. Ah, claramente eso no encaja ahí. Debo subir arriba si no me llevo. Estoy medio perdido. Creo que es por acá. Por acá ya pasé, así que debería estar limpio. No, por acá no era. Créeme que también estoy súper mareado con todo lo que hay que hacer, Ramiro.
Voy a andar despacio porque tengo mucho miedo en mi interior. Quizá mi cara no lo demuestre, pero estoy como demasiado en suspenso para saber qué es lo que va a hacer. Escucho un zombie por acá. Mis tablas siguen ahí, perfecto. No, sin mapa. Sería historia. Ya. Acá debería poder utilizar la válvula. Hay un zombie acá, ¿no es cierto? No, no voy a usar eso. Amigo, ¿estás vivo? Por si acaso. No, no estaba vivo. No tengo cuchillo, no es cierto, no tengo cuchillo. No se mueve, no, no se mueve. Me están dando muchos como munición de lanzagranadas y no tengo ningún lanzagranadas. ¿Dónde viene el agua? ¿Está vivo o no? No parece que no. Algo se movió, algo se movió, algo se movió. Oh no. Debo matarlo, ¿no es cierto? Siento que no le estoy haciendo mucho daño. De hecho, ¿dónde está? No. Aún no me muero, ¿no es cierto? No, aún no. Me morí, sí. De verdad me están dando consejos mientras está siendo totalmente destruido. Mantente en el silencio frente a los. ¡Ah! Ya. O sea, cuando los veo no tengo que hacer ningún ruido. Pero siento que no hice ningún ruido cuando me saltó encima, pero. Quizá pisé algo, no sé. De hecho, son los Likers por lo que recuerdo que se llaman. Sí, ahí dice, Lakers. Realmente violentas, no es ninguna deshonra echar a correr cuando se te quedan. Cuando no te quedan recursos. Ahí aparezco acá mismo. Igual genial. De ahí vengo. Ya, camino muy despacio.
Ahí arriba está, ya lo vi. Creo que el problema es que pisé ese charco de ahí y ahí me escucho. Ya trataré de avanzar despacio. De hecho, para saber, siguiendo corriendo derecho o a la izquierda, tengo una puerta. Qué creepy. Muchas gracias por el like. Imagino que mientras está ocupado, puedo caminar despacio. Despacio. Claramente, si abro esa puerta, voy a estar frito porque va a sonar, así que. Hola amigo, no quiero nada contigo. No estoy. Ya tengo dos puertas. Eso no puedo entrar, así que tendré que ir a la del fondo, la cual claramente está sellada. Ya. Oh, eso fue demasiado tenso. Pólvora. De hecho, voy a combinar esto al toque. ¿Alguna pista de...? Ah, más mapas, perfecto. Como que siempre confundo esos floreros con flores con hierba verde, me carga. Y ahí aquí, ¿qué tengo que hacer para revelar el puzzle? Tengo el documento por acá. Este es el caballo. El caballo es los peces, el escorpión y la fuente. Ya. Sí, esa es la fuente. Ya, buenísimo. No hay nada por acá. Nada relevante al parecer. ¿Y eso siempre estuvo abierto? Bueno. ¿Qué hay acá? Gato mecánico. Imagino que tengo que dejar la medalla. Ese amigo se movió, pero me imagino que está muerto, así que voy a pasar nomás. ¿Marvin sigue vivo? Sí, sigue vivo. No sé qué tan vivo está la verdad. ¿Qué va a hacer por acá nomás? Muchas gracias por el like. Dejemos las granadas porque todavía no tenemos lanzagranadas. Sé que en una parte hubiéramos necesitado la llave, así que voy a andar con ella ahora por si acaso. Y por supuesto que vamos a grabar. Pero lo que sí me temo es que tengo que ir a donde está el Liker de nuevo. Amigo, ¿estás bien?
Muchas gracias por el like. Ya voy a subir. Hay un zombie acá, ¿no? Acá arriba. De verdad impresionante el nivel de suspenso que te da este juego. Como que... Anda nomás, Ramiro, no te preocupes. De verdad, muchas gracias por los consejos y la compañía. Imagino que tendría que ir a la oficina de Stars. Escucho un zombie con vida, pero... Ah, esta sala de nuevo, no. Ya, despacio. Sí, está cerrado. La oficina Stars va a ser el siguiente. Ahí está mi buen amigo. Adiós. A ver qué hay por acá. Una batería. Circular interna. 22 de septiembre de 1998. Nota de reubicación interna en los suministros. Combinación de tres cifras de la caja ignífuga. Pasa de la oficina 2F de los Stars a la oficina oeste 1F. La combinación es izquierda 9, derecha 15, izquierda 7. Cambiad la combinación cuando lo veáis. Departamento de Mantenimiento de RPD. Y esto pasa a la oficina de Stars o la oficina oeste. Ya, entonces tengo que ir por arriba, pero... Hierba roja, ¿eh? Sí, hierba roja. Me quedé sin espacio para más cosas, eso sí. Más lanzagranada. Ya tengo que buscar fácilmente un pendrive USB para colocar en esa zona. Más perfecto. Estoy un... No sé, algún lugar seguro acá, como que hay una caja o algo. No, parece que no. Ya, como estoy de salud, estoy en amarillo. Aunque prefiero volver más tarde en ese caso a buscar... Es que tampoco sé si voy a volver más tarde, ese es el tema. Se me quedó también pólvora blanca por acá. ¿Qué es eso? ¿Una metralleta? Ya. Sí o sí debo volver para acá, me queda claro, pero... Ya creo que tendría que llegar con el pendrive para acá más tarde, porque no veo que haya nada por acá. Aparte de esas cosas que ya vi, claro.
No, nada por acá. Ah, ya, Liker, ahí vamos. ¿Armadura de manivela? Pero claro, no tengo ninguna manivela todavía. Ah, que no me esté esperando, por favor. Ya, de vuelta para acá. Igual me faltan hartas cosas por conseguir, así que tengo que buscar dónde utilizar las cosas que ya tengo. Al lado oeste me falta mucho por investigar, así que tendré que ir para allá. Un cuarto oscuro, aprovechémoslo. O sea, primero que nada, ya la batería todavía no sé en qué ocuparla. Hierba roja, esto lo voy a guardar ya que tenemos esto acá. Y vamos con lo que tenemos por ahora. Y ya, yo creo que voy a avanzar un poco más y voy a dejar la transmisión hasta acá. Más que nada porque ya llevamos como 1 hora de transmisión y quiero respirar un poco tranquilo también, como que en este juego está haciendo mucho el suspenso, lo cual me encanta, ¿eh? Pero no sé. De hecho, ¿qué significa lo que está de rojo y lo que está en azul? Todavía no descubro bien todas las cosas de este juego tampoco. Ya, pero en fin, vamos. El este creo que es, o sea, el oeste creo que está bien recorrido. Vamos al este. Por acá. Esa caja fuerte creo que es la que están diciendo en todo caso, ¿eh? Ya, a ver, antes de revisemos el documento. Izquierda 9, derecha 15, izquierda 7. A ver si entiendo bien cómo funciona esto. Ya se me olvidó. Nueve, quince, siete. Nueve. 13, 14, 15 y 7. Buena, así era. Más espacio, bro. Genial. Sí, pero claro, eso no nos ha ayudado como a avanzar en la historia, sino que nos mejora más el equipamiento nomás. Lo que no está de más en todo caso, ¿eh? Para allá he ido, creo que no. Buena. Qué genial que me avisen que esta llave no la voy a ocupar más, así que puedo descartarla. Pero creo que puedo guardarla también, ¿no?
A menos que haya espacio limitado en la caja. Parece que sí hay espacio limitado en la caja. Ok. Descartar. Estoy seguro que hay un zombie por acá cerca, como no paro de escucharlo. Explorar un poco más al ala este del recinto. El cuarto del vigilante creo que se puede avanzar para allá. O sea, hay algo, pero no logré identificar qué. Acá que hay. Había pólvora. Bueno, ahora puedo recogerla. No había nada por acá. ¿Qué es eso? Creo que no. El vigilante está por acá. Ah, ya recuerdo esto. Sí, claramente no quiero ir para allá. Pero creo que entonces no hay nada más que hacer como en este piso. Tendría que subir al piso arriba y tratar de explorar por acá. Acá ya había entrado, ¿no es cierto? Sí, nada interesante por acá. Vamos. Muchas gracias por el like. Ya, vamos por acá. La verdad que sí, es bastante tarde. De hecho, si hay lugar para guardar por acá, voy a guardar por acá pronto porque igual mañana hay que trabajar. Wait, vi algo ahí, ¿no? Ah, otra caja fuerte. Ya, perfecto. El Claudio pregunta qué se perdió. Bueno, primer encuentro con el Liker. Es como lo que resume todo. Ah, y que Leon no sabe o no. Te moriste, ¿no es cierto? Ahora sí te moriste. Creo que ahora sí. Este sigue vivo, ¿no es cierto? Sí, seguías vivo, lo sabía. ¿Por qué aguantan tanto los zombies?
Ya, pero 6 zombies acá de nuevo es porque algo tiene que haber. Ah, pero todavía no tengo la manivela acá. Uy, eso solamente pierdo munición. Y una de dos. Sala de arte. Desde acá vengo. ¿Verdad que no he explorado acá es después de que estalló el helicóptero? Ya, yo creo que es un buen momento para dejar la transmisión hasta acá. ¿Cuál estatua? Ah, ¿se refería a la estatua de la sala de arte? Sí. Sí, de hecho, básicamente la nota que tenía indicaba que tenía que colocarle el libro rojo a la estatua. Y por eso me dio el cetro. Pero sí, como comentaba recién, voy a dejar la transmisión hasta acá. Ya tenemos un objetivo claro. Descubrir qué es lo que está más allá. Así que... No, pero por acá no era. ¿Cómo regreso? Ah, por acá. Waiting room. De hecho, creo que voy a utilizar. No, no voy a utilizar la hierba verde. Claire todavía está bien. El control está como un amarillo pero verdoso. Así que asumiré que Claire puede aguantar todavía. Y ya para la siguiente transmisión, yo creo que sí o sí exploramos un poco más allá. Y bueno, yo creo que muchas gracias a todos los que estuvieron comentando. Cristóbal, Ramiro sobre todo. Muchas gracias, Claudio. Llegaste al final de la transmisión, pero bueno. Así que bueno, eso.